Río Colorado, por supuesto, con este viento patagónico. Se iba a correr la prueba de pelotón de la cuarta vuelta al viñedo, luego de lo que fue el debut del Cross Country Eliminator, los preparativos para la carrera tradicional, la que en esta ocasión iba a recorrer 70 kilómetros con ese viento, sí, ustedes lo están viendo. La sonrisa de Mauricio Rovira y los preparativos de un pelotón que iba a alargar, dividido por categorías. Bastante fresco el tema. Los primeros en ponerse en marcha, los hombres de la elite. Ahí estaba para Yania, Walter Silenzi, Mauricio Rovira, Daniel Lochbaum. Luego tocaría la partida de la categoría A1. Con la A2. Rankewe como último vencedor y siempre candidato, el ruso Raffler. El bahiense Pablo Guillermén, Gustavo Reynoso, Luis Muñoz, Pablo Reyes, y este pelotón que prácticamente de bajada de bandera se desgranó. Ahí pasaba Miguel Ángel Fernández. Intentaba mantenerse en las posiciones de los de cabeza de pelotón, los de cabeza de categoría. De una muy complicada categoría A1. Adelante, en cabeza de carrera, Mauricio Rovira. El sub-23 que había alargado junto a la categoría Elite, perseguido por Rankewe y Raffler, que ya habían superado al resto de los Elite. Es decir, que habían descontado 4 minutos contra sus principales adversarios, excepto Mauricio Rovira. Allí iba la dupla de Río Negro, Rankewe y Raffler. Raffler con la camiseta del Star Cycling Team, el equipo de Mauricio Fraser, que ahora está instalado en Holanda. Rankewe, siempre junto a Olmo, ambos entrenadores ahora de los juveniles de Río Negro. Postal tradicional de la Vuelta del Viñedo. Se sumaba Walter Silenzi. Todavía quedaba Rovira adelante. Y ahora eran 3. Sin Silenzi. Demoledor paso de Rankewe y Raffler, capturando rivales casi con la general asegurada para ese 1-2 siempre tan ansiado. Rankewe, Rovira y Raffler ahora en la formación. Rovira buscando la sub-23 y el mejor puesto de la general posible. Raffler y Rankewe decididos a quedarse con la general, por supuesto con la categoría A1. Silenzi quedaba un poco más atrás. Y a este ritmo se iban acercando al cierre de los 70 kilómetros.
de tierra y viento de esta cuarta vuelta al Viñedo. Primer lote de la General, Ranquehue, Rafleri, Mauricio Roveira, dos de Río Negro, uno de La Pampa. Sin aflojar. El ritmo que despedazó el pelotón de la vuelta al Viñedo. Si venían en racimos de dos y tres corredores, incluyendo los lotes de damas. Ya nos íbamos a ir rumbo a la bandera cuadro para ver la definición. Arrancaba Ranquehue de lejos, Raffler que se le ponía cerquita, Rovira estaba también por ahí. Ranquehue seguía mostrando el camino. Se quedaba nuevamente con la General de la vuelta al Viñedo. Esta vez escoltado por Juan Pablo Raffler. El tercero era Mauricio Rovira. En ese orden quedaron también en la General. 1-2 en la A1 para Raffler, para Ranquehue y Raffler. Rovira el mejor de la Sub-23. Silenzi fue el mejor de la Elite. Antes de los podios hubo momento también para los chicos de 5 a 12 años. Que desfilaron por el terreno de la vuelta al Viñedo, que suma menores, que suma Eliminator y que le sumó color a una carrera de mountain bike que con solo 4 ediciones viene creciendo en la siempre difícil Patagonia Argentina, Río Colorado. No es precisamente cerca, sin embargo las inscripciones siempre han subido. También es importante el hecho de que los menores tengan, aunque sea un momento, para mostrar cómo andan sobre la bici. A través de Facebook, a través de Twitter, a través de la página de Ciclismo 21, como siempre, todos los resultados, nos podés seguir, nos podés mandar saludos, nos podés mandar lo que vos quieras. Dos vueltas, ¿sí? ¿Estamos? ¿Está bien? Damos dos vueltas. Última de las categorías de los chicos de 5 a 12 años. El viento no aflojaba en ningún momento. Llegaba otro vencedor. Y hablando de vencedores, vean qué bonito trofeo se llevaron los de la Vuelta al Viñedo. Edición 2013, en Damas Elite ganaba María José Bustamante, en Damas Master A Lola Rodríguez Rey, en Damas Master B Gladys Díaz. La categoría Elite de Caballeros quedaba para Walter Silenzi, la juvenil para Emanuel Suso, la A1 para Ranquehue, la A2 para Pablo Guillarmenc, la B1 para Sergio Orueta, la B2 para Ernesto Eduardo Yang, la C1 para José Bustamante, la C2 para Isidoro Díaz, la D para Carlos Barbich, la Sub-23, como dijimos, para Mauricio Rovira.
La vuelta al viñedo. La mano de la aventura de la comarca. Sí, entregaba sus premios. General de Caballeros, Ranquehue, Rafler, Rovira, Silenzi, Reyes. La de dama fue para Gladys Díaz, delante de Manprin, de Dolores Rodríguez Rey, en Río Colorado, Río Negro. La verdad que una carrera ya bueno, tradicional por esta zona, así que bueno, muy, muy contento por haber obtenido una nueva victoria, la segunda consecutiva en esta competencia, así que bueno, la verdad que ha sido una competencia rápida desde el inicio, ¿no es cierto? Teníamos los elite a 3-4 minutos adelante, así que bueno, teníamos que salir en busca de la general, así que salimos con Juan Pablo en tándem, ¿no es cierto? Y a tratar de descontar esa diferencia hasta que bueno, la primera vuelta ya los pudimos tener un poco a tiro ahí a la vista, así que bueno, la segunda, ya comenzando la segunda, es que bueno, pudimos dar alcance de los dos primeros de la Elite Sub-23, así que bueno, ahí fue ya cuestión de regular un poco más la fuerza y tratar de llegar bien sobre el final. Bueno, la verdad que un balance muy positivo de lo que fue esta cuarta edición de la Vuelta al Viñedo, tanto por la cantidad de participantes como así también por la calidad de los mismos, con una representación provincial y regional muy importante, con competidores de relevancia nacional e internacional. Así que bueno, muy, muy contentos por lo que fue esta edición, tanto por lo deportivo como por lo cultural y turístico, que era la idea primordial que teníamos desde la organización. Agradecer básicamente a todos los chicos que están trabajando con nosotros en lo que es la agrupación Aventura de la Comarca, dentro del Aeroclub de Río Colorado, que nos está involucrando en esto. Agradecerle a las autoridades municipales, porque hicieron mucho para que este evento sea posible, a las autoridades provinciales también, al ministro Rovira Bosch, quien se puso a disposición nuestra para que este evento salga así como salió, con la calidad que una carrera para la provincia se merece.